Sí, la verdad que bueno, ha sido unas vacaciones cortitas porque con el tema del feriado largo la colonia solamente duró 8 días en realidad hábiles. Pero bueno, estamos contentos, siempre la colonia de invierno es un desafío porque el clima te obliga a ser creativo, digamos. Y la verdad que el equipo de docente que tenemos ha hecho de todo para que los chicos estén contenidos, estén contentos, estén con sus compañeros, jugando, porque la verdad es que se pasan las 3 o 4 horas que están aquí divirtiéndose y haciendo actividades que lo saca de la típica tablet o de la computadora, es el contacto con el otro, con el compañero, con la docente, en distintos grupos y tareas. Y bueno, hoy era un poco también... Nos había quedado esta función pendiente que tiene que ver con la gira maravillosa que hacemos en conjunto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, y la idea era aprovechar esta función que no pudimos hacer en el mes de junio por el clima y que bueno, pudiera desarrollarse hoy en el marco de la colonia de vacaciones. Nos parecía que era de alguna manera ponerle un brochecito de oro a esto y estamos contentos de eso, de ver las caritas felices. La verdad es que es siempre el desafío principal es eso, es que vengan a disfrutar. Así que bueno, acá estamos en este pequeño show del Trío Frito, divirtiéndonos un ratito con una tarde que la verdad que nos ha acompañado. Así que bueno, gracias por venir a cubrirlo. Bueno, eso te iba a decir, no solo esta tarde, sino durante la semana, más allá de un poco menos de frío, la verdad que acompañó el tiempo. Sí, por eso te decía, dentro de todo, la verdad que poco lluvioso. Yo me acuerdo que la del año pasado fue complicada también por eso, han podido disfrutar bastante del espacio afuera, así que la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, y hoy está la posibilidad de estar al solcito viendo un show en vivo, así que eso, la posibilidad de la cultura al aire libre, invitamos a todas las familias a que se acercaran. Es un horario medio complicado para los que laburan, pero la idea es eso, poder seguir apostando a la cultura libre y gratuita. Seguramente cuando ven este panorama lleno de familia, lleno de chicos, es a lo que apuntaban y es como decir, está el trabajo bien hecho. Sí, para nosotros la cuestión de la cultura, muy asociada también a todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, es primordial. A veces uno escucha cuestiones que por ahí para la gente es más importante, la cuestión de la infraestructura. Entendemos que realmente todavía hay un déficit importante en materia de servicios, pero seguir apostando a las generaciones más jóvenes es para nosotros una prioridad, sin lugar a dudas. Y estos espacios donde los tenemos a todos congregados, desde los 4 a los 12 años, nos parece que son un escenario muy importante para ellos. Estuvieron trabajando bastante también con la cuestión de la concientización en la separación en origen para la basura, una cuestión que venimos intentando trabajar con los adultos, pero que a veces también es bastante más sencillo hacerlo a partir de las primeras infancias. Así que bueno, siempre es un buen espacio para eso, para encontrarnos, para charlar de algunas cuestiones también asociadas con el bullying que estuvimos trabajando estas semanas aquí. Digo, es un espacio siempre interesante para trabajar con los más pequeños y la posibilidad también de que, bueno, son todas docentes del pueblo las que están trabajando en la colonia, es seguir encontrándonos y generar desde espacios alternativos, siempre de manera gratuita, la posibilidad de que para todos sea un espacio de inclusión. Desde la semana próxima retomando lo que es el ritmo normal y habitual de un montón de talleres y actividades que aquí se dictan. Sí, el Centro Cultural ya a partir del próximo lunes arranca sus horarios habituales, está abierto de 9 a 21 con distintos talleres. Así que bueno, los esperamos a todos de nuevo para iniciar el segundo cuatrimestre.